seemed like an eternal age. My time is oh so near. I want to know, will this be my day? Para todos los que aquí estamos, que nos gusta de una manera o de otra y que somos aficionados a esta vida apasionante de los toros, nos encontramos hoy con la gran satisfacción de tener primeramente a un amigo, segundo a una gran persona y tercero a un gran profesional y a un buen maestro. Y eso es lo importante de las personas y eso es lo importante. A poco la vida va pasando, pero la satisfacción de hacer lo que nos gusta y de cumplir con nuestros compromisos y defraudar lo menos posible a la gente siempre es lo importante. Por eso tanto el gerente como Eloísa y dijeron de que en este ciclo que estamos haciendo teníamos que tener aquí al maestro y teníamos que tener aquí a una persona que entiende, que sabe y que ha vivido este mundo. El Ayuntamiento de Roquetas está defendiendo con uñas y dientes este mundo taurino, está defendiendo la afición y está defendiendo, y de hecho, tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Roquetas ha aprobado en los distintos plenos mociones a favor de el mundo taurino. Creemos que los toros es algo nuestro, es algo de Andalucía, y nosotros hemos apostado desde el Ayuntamiento de Roquetas. Yo creo que en estos 15 o 20 años últimos no se ha construido nada más que una plaza en España, que ha sido la de Roquetas. Y nos sentimos satisfechos de haberla construido. Y eso, ese edificio que se le da una gran actividad, no solamente para celebrar buenas tardes de toros, ese edificio lo tenemos ahí, con un magnífico museo, que es joven, como es joven la plaza, pero que a poco se va llenando de cosas importantes. Teníamos el ofrecimiento de nuestro amigo también, Ortega Cano, que nos iba a mandar un traje, pero tuvo la desgracia del accidente que tuvo, y bueno, yo creo que se lo recordaremos, porque a poco el hombre va recuperándose totalmente y que nos sentimos muy satisfechos de esa recuperación. Y se lo recordaremos para que no lo olvide y no lo mande. Y nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena desde el ayuntamiento, estamos poniendo nuestro grano de arena para que nuestra plaza vaya cogiendo la solera a poco. Tampoco es bueno cogerla muy rápido, porque todo lo que se coge muy rápido termina mal. La vamos cogiendo despacio, como dice el refrán, despacio y buena letra. Estamos intentando de traer a los mejores, a que hablen de su experiencia, para que hablen del mundo taurino, para que hablen de todo aquello que es importante a los aficionados. Y la verdad es que en el Museo Taurino, cada vez que se hace una conferencia, cada vez que viene un maestro a hablar de su experiencia, se llena. Nosotros respetamos a todo el mundo, Juan Antonio. Respetamos a los que no le gustan los toros, a los que menos le gustan, pero también queremos que nos respeten a nosotros. ¿Qué sería Andalucía si hiciéramos igual que los catalanes?
perderíamos nuestra identidad. Perderíamos, podemos crear y pensar que a Andalucía se le pierde el flamenco. Yo pienso que no. ¿Podemos pensar que las ganaderías se tienen que perder cuando hay miles de personas trabajando en las ganaderías? Y yo, desde mi punto de vista, pienso que una ganadería es la que mejor guarda el medio ambiente. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea, en defensa de nuestra afición y en defensa de nuestros raíces, que son importantes. Por eso hoy nos sentimos orgullosos de que estés aquí con nosotros y queremos entregarte algo que para nosotros es lo más importante, el escudo del municipio de Roquetas. Y este escudo que te entregamos para que tenga un recuerdo nuestro, para que tenga un recuerdo nuestro y te acuerdes de tu estancia en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí, sobre todo con este cariño que desde que he llegado me habéis tratado, que siempre, pues, indudablemente es de agradecer, sobre todo por los recuerdos que conllevan todo aquello que en la vida de un ser humano, sobre todo de mi parte personal y en lo profesional, pues haya podido en algún momento dado, pues, intentar siempre hacer las cosas bien hechas dentro de mi vida en general, ¿no? Por lo tanto, nada más que me queda de verdad deciros mi agradecimiento, porque creo que somos los toreros, y en este caso por mi persona, los que tenemos que agradecer que este ayuntamiento de Roquetas de Mar haga cosas tan importantes por las fiestas, apueste por las fiestas y porque le dé importancia de verdad a las raíces de nuestro pueblo y de lo que sentimos y de nuestros sentimientos, y sobre todo del sueño de muchos chavales que emprendemos esta profesión con la ilusión algún día de poder llegar a figuras y con la ilusión algún día de poder conseguir todos los objetivos que realmente necesitamos en nuestra vida, bien para nuestras familias y bien para subsistir y bien por el amor incluso al toro, porque indudablemente todas aquellas personas que estamos defendiendo la fiesta y que aportamos cosas importantes a la fiesta y que seguimos apostando por ella, solamente nos queda, de alguna manera u otra, hacerlo con el corazón, con el sentimiento, por defender al toro, que es muy difícil que nos puedan entender todas aquellas personas que, de alguna manera u otra, no nos entienden, ¿eh? Nosotros, como bien ha dicho el alcalde, somos respetuosos con todo el mundo, respetamos a todos aquellos que incluso no les gusten, pero indudablemente me gustaría que amaran y conociesen la fiesta en todo su esplendor y con toda la profundidad que realmente nosotros la conocemos. Porque sí es verdad que llegarían de algún momento u otro a no gustarles, pero también es muy verdad, y eso me ha ocurrido con mucha gente, que nos llegan a respetar incluso sin ir a los toros, porque la convivencia, nuestra vida, nuestra forma de entender la vida del toro y nuestro amor hacia el toro, de hecho, lo decimos, qué bonito es, estoy enamorado del toro, qué belleza, qué amor, le hablamos realmente como si fuera algo nuestro y con esa profundidad. Por lo tanto, yo como torero tengo que decir, alcalde, que os doy las gracias por esa amabilidad, ese respeto y ese cariño que le tenía a nuestra fiesta. Y creo que los toreros va haciendo ahora que a personalidades como aquí tenemos y a este ayuntamiento de Roquetas seamos nosotros los que ya les tenemos que dar las gracias de una vez, porque son los que de alguna manera u otra estáis cuidando la fiesta del toro. Y nos estáis cuidando a nosotros y estáis cuidando el porvenir de muchas familias y estáis cuidando el porvenir y la subsistencia de nuestros hijos. Por lo tanto, yo, no solamente ya como torero, como aficionado, sino también como persona, os doy las gracias porque me hayáis podido invitar y las gracias por todo lo que estáis haciendo por la fiesta. Creo que a la larga y no en corto, porque las cosas, los recorridos cortos a veces no se saben valorar del todo, pero a la larga todos estaremos muy agradecidos a este ayuntamiento y a esta ciudad. Alcalde, muchas gracias por todo. ¡Ole, ole, ole! Gracias a ti. ¡Ole! ¡Ole!